8:32. Gracias por continuar con la edición central de Avia Yala Noticias. Un adulto mayor pierde las dos manos tras manipular dinamita en su intento de alejar a la granizada que se acercaba a su comunidad en el municipio de Ravelo. Un hombre de 73 años de edad perdió las dos manos al explotar una dinamita que pretendía utilizar para alejar una granizada. El adulto mayor tiene además lesiones en el cuerpo y rostro. En la madrugada de hoy, a las 3:02, llega en el servicio de emergencia una ambulancia de Ravelo con antecedente de haber sufrido una explosión de dinamita. Se trata de un paciente masculino de 73 años de edad con diagnóstico de politraumatismo, trauma facial y amputación traumática de ambas manos. Es de 73 años y está siendo evaluado y estabilizado para ser operado. Las dos manos aparentemente, ¿no? Entonces se va a evaluar, ambas manos están bastante lesionadas y también tiene un trauma facial por las esquirlas. El accidente ocurrió este pasado domingo en el municipio de Ravelo, próximo a la ciudad de Sucre. Puede decirse en época de lluvias o granizo siempre nos va, llega uno o dos a veces. Entonces es nomás fruto de estas épocas.